Bienvenidos a Cocina para Solteros. El día de hoy les voy a enseñar a preparar un delicioso helado casero de vainilla. Para preparar este delicioso helado casero y artesanal de vainilla, vamos a necesitar media taza de azúcar, 250 mililitros de media crema, 250 mililitros de leche evaporada, 250 mililitros de leche entera de vaca y una cucharada de esencia de vainilla. En un bol vamos a colocar el azúcar. Ahora vamos a agregar la media crema y lo vamos a batir perfectamente. Ahora vamos a agregar la leche entera y la leche evaporada. Agreguen también la vainilla. Y lo vamos a batir otro poquito. Antes de proseguir, les voy a platicar cómo es que se hacen estos helados de manera artesanal en México. Tradicionalmente, para hacer la nieve o helado artesanal en México, esta mezcla o cualquier otra que se utilice se pone en un recipiente cilíndrico metálico, el cual después se coloca dentro de un recipiente más grande lleno de hielo, de manera que el hielo lo rodea, y después el artesano que fabrica el helado o la nieve, como le llamamos en México, empieza a darle vueltas a este recipiente, muchas vueltas, para asegurarse de que todo el frío se distribuya perfectamente en la superficie metálica, y eso a su vez vaya congelando poco a poco esta mezcla. Como no queremos que se convierta en hielo, en un bloque de hielo, sino queremos que sea suave como la nieve, el heladero tradicionalmente lo que hace es ir removiendo la pequeña escarcha que se va formando, reintegrándola a la mezcla, y después otra vez le da muchas vueltas, y este proceso lo hace durante una hora o dos hasta que ya tenemos una nieve. En este caso no vamos a trabajar una o dos horas, es un proceso más lento, pero es muy sencillo. Simplemente vamos a colocar esto directamente en el congelador y cada dos horas vamos a revisarlo, y cuando veamos que se empieza a formar hielo, lo vamos a regresar, lo vamos a revolver y lo vamos a devolver. Eso lo vamos a hacer cada dos horas. Bueno, pues vamos a llevarlo a la nevera. Nuestra mezcla lleva ya dos o tres horas en el refrigerador y apenas, como pueden ver, se está haciendo espesa. En el fondo ya está un poquito más espeso, vean, se está poniendo cremosa. Así que sean pacientes, no se desesperen. Únicamente cada dos o tres horas lo van a sacar y lo van a remover de esta manera. Van a notar que pasadas algunas horas ya tiene un poco de escarcha, ya se está pegando aquí en las orillas o en la parte de abajo. Simplemente lo van a seguir removiendo así, y si se empieza a poner más duro, como queriendo formarse hielo, lo que van a hacer es hacer esto, le van a ir quitando toda esa escarcha, van a ir deshaciendo el hielo y va de nuevo a la nevera. Listo, amigos, nuestro helado ya está listo. Vean cómo ya está cremoso y ya está más sólido, vean, está perfecto. Bueno, pues qué les parece si lo servimos y lo disfrutamos. Si te gustó este video, regálame un like y un comentario y suscríbete activando la campanita para que te llegue un aviso cada vez que tenga una nueva receta. También te espero en mis redes sociales, las que van a aparecer al final de este video. Hasta la próxima.